Vamos a iniciar con una breve presentación de la empresa Réplica para algunos clientes que no nos conocen. Réplica es una empresa que tiene 29 años en el mercado peruano. Este año cumplimos 30 años. Nos encargamos de ayudar a las empresas a impulsar sus negocios, su tecnología a través de la transformación digital. Mediante nuestras líneas de negocio, contamos con un amplio portafolio de productos y servicios. Somos principales representantes de las marcas de software y hardware en el Perú. Tenemos más de 1.000 clientes que confían en nosotros, personal calificado y siempre buscamos el mejor beneficio para los clientes en cuanto a los costos. Dentro de nuestra misión es ser una empresa líder en soluciones tecnológicas de última generación que construye relaciones sólidas comerciales con nuestros clientes a través de los socios estratégicos, líderes y colaboradores comprometidos que brindan una calidad de servicio notable diferenciada. Buscamos, o nuestra visión es ser reconocidos como en los próximos 10 años como una empresa peruana por nuestro liderazgo en soluciones tecnológicas y servicios innovadores en la gestión eficiente de las organizaciones. Contamos con 9 valores principales: innovación en todos los procesos que desarrollamos, compromiso con nuestros clientes y nuestros colaboradores, trabajo en equipo, honestidad en todas las acciones que realizamos, buscando siempre la calidad, mantener la confianza en nuestros clientes, un trabajo responsable, ser empáticos y trabajar sobre todo con transparencia. Dentro de nuestras líneas de negocio tenemos la línea de software, hardware, soluciones TI, arrendamiento y financiamiento. Dentro de la línea de software trabajamos con las marcas de Autodesk, Adobe, Microsoft y ciberseguridad como Kaspersky, Microsoft, ESET y Bitdefender, entre otras. En hardware trabajamos con soluciones de infraestructura, soluciones personales y móviles, equipos de networking y comunicaciones, equipos de impresión, accesorios y periféricos, y actualmente contamos con un e-commerce dirigido a consumidor final, que es la tienda Réplica, donde encontrarán diversas marcas como las que se figuran en esta diapositiva en líneas abajo. En soluciones TI trabajamos con soluciones Autodesk como BIM y Autodesk Construction Cloud, soluciones cloud de Microsoft como SharePoint, Power BI, Project Cloud Computing como Azure, Huawei, Bing, actualmente también Acronis, el ERP Génesis, que es un sistema de facturación, y realizamos capacitaciones a través del Autodesk Training Center y capacitaciones de Microsoft. En arrendamiento y financiamiento ofrecemos leasing o alquiler de equipos con opción de compra que permite renovar y actualizar los equipos de las empresas, permitiendo también la devolución de los equipos, trabajando con una de las mejores tasas del mercado, avalándonos nosotros como empresa a nuestros clientes frente a entidades financieras, ofreciendo el mejor asesoramiento y sobre todo sin comprometer su línea de crédito. Nuestros partners, por ejemplo, somos Gold Partner de Autodesk y somos el centro de autorización, estamos autorizados como centro de entrenamiento de la marca también. Somos Gold Reseller con Adobe. Somos Gold Reseller también con Microsoft, Microsoft y con Kaspersky y con Lenovo tenemos la categoría de Silver. También somos partner de la Cámara de Comercio de Lima. Y estas son algunas de nuestras certificaciones. Estamos homologados con Jodelpe, con Mega y con Buró Veritas, lo cual también garantiza que nuestros procesos sean los adecuados y que estén vinculados en ofrecer el mejor servicio, calidad y protección tanto de nuestros colaboradores como del medio ambiente. Algunos de nuestros premios recibidos a lo largo de nuestra trayectoria. Algunos de nuestros clientes que hoy en día confían en nosotros. Y estos son los canales de atención, ¿no? Tenemos la línea telefónica, el WhatsApp, el correo info@replica.com.pe, la página web de Réplica, donde encontrarán información acerca de las diversas líneas de negocio que trabajamos y también un formulario para que puedan contactarnos directamente. Y la tienda réplica.com.pe, donde pueden acceder a comprar todos los equipos de hardware que ustedes requieran. En Réplica te impulsamos a la transformación digital. Muchas gracias por estar presentes hoy en día con nosotros en este webinar. Le doy el pase a Milagros para que pueda hacernos la presentación de las novedades que trae Adobe Sign para
este año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí me escuchan bien, ¿no, Lilia? Sí, todo claro. Sí, ok. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida y agradecerles por estar aquí. Mi nombre es Milagros Rivera, soy preventa de Adobe aquí en Nexis del Perú y el día de hoy les voy a mostrar un poquito de lo que ha sido la actualización, la nueva actualización de Acrobat Sign en la plataforma, ¿no? Ok, primero que nada, para comenzar, siempre nos hacemos la pregunta del por qué escoger Adobe, ¿no? Adobe está presente en todas las empresas del mundo con al menos un software. La mayoría de personas piensan que solamente está inclinado a la parte creativa, pero en realidad no es así. Adobe tiene dos soluciones, que es Creative Cloud y Document Cloud, que es en la que nos vamos a enfocar hoy día. Es la parte documental de Adobe en el que vamos a poder gestionar documentos desde cero, ¿no? Vamos a poder crear un documento desde cero, editarlo, vamos a poder combinar archivos entre distintos documentos, vamos a poder exportar, si tenemos un archivo de 10 páginas y solo necesito uno, voy a poder exportar ese archivo y lo más importante y por lo que estamos hoy, ¿no? Vamos a poder solicitar firmas electrónicas hasta de 25 firmantes en un solo documento. Entonces, Adobe Sign es un servicio que ofrece Document Cloud. Es una plataforma en la que vamos a poder firmar electrónicamente súper rápido a través de la nube. Es decir, que yo no necesito tener una aplicación descargada en mi celular o en mi computadora, sino que desde la web voy a poder ingresar y poder hacer la firma que yo necesito o poder solicitar la firma, ¿no? Esto lo vamos a hacer desde cualquier momento, en cualquier lugar en el que estemos. Yo puedo estar caminando y a mí me enviaron una solicitud de que tengo que firmar un documento. Yo simplemente entrando al correo que me están enviando el link, ingreso, voy a poder firmarlo sin necesidad de tener la aplicación, ¿no? Entonces, hoy día vamos a mostrarles un poquito de cómo es este proceso de solicitar la firma. ¿Cómo es el proceso en el que voy a poder rastrear cómo va mi documento? Si es que yo se lo he enviado a tres personas y todavía no me llega a mí porque no me lo han firmado, entonces puedo ver quién es la persona que aún me falta que lo firme y puedo enviarle un recordatorio, ¿no? Entonces, lo que Acrobat Sign nos va a permitir es poder optimizar en una empresa el flujo documental, ¿no? Es decir, lo normal que hacíamos antes era. Yo necesitaba que me firmen un documento. ¿Qué hacía? Armaba mi documento en Word, lo descargaba, lo mandaba a imprimir, lo llevaba a mi jefe para que lo apruebe. Si estaba mal, yo me tenía que volver a realizar el documento, editar, volver a imprimirlo. Entonces, esto hacía una demora en el proceso. Si incluso si la persona que tenía que firmarlo no está en el lugar, ¿yo qué tenía que hacer? Enviarlo con un motorizado para que lo puedan firmar y luego regresarlo, ¿no? Entonces, Acrobat Sign va a hacer que estos procesos manuales ahora sean mucho más rápidos a través de solamente un clic. Ya no vamos a tener retrasos en las entregas del documento, porque imagínense que mi impresora se malogró y no voy a poder firmarlo. Entonces, ya ahora es simplemente con un clic a través de mi celular, a través de mi computadora, voy a poder firmarlo. Vamos a tener menores gastos ya que no vamos a estar gastando en papel o en transporte al momento de que teníamos que decirle a alguien que lleve el documento y que lo firme. El tiempo al firmar un documento, el proceso que teníamos antes, nos tomaba bastante tiempo, en cambio ahora va a ser súper rápido. Solamente es subir un documento a la plataforma, poner quién es la persona que lo va a firmar y enviarlo. En cuestión de segundos, le va a llegar por el correo electrónico y lo va a firmar. E incluso la seguridad, ¿no? Nosotros antes tenemos miedo de que, pucha, lo imprimo y me sale fallado la hoja que tengo que firmarlo. O es un documento muy importante que tienen que ser cuidadosos con eso, no lo puede ver cualquier persona, entonces ahí antes teníamos miedo de eso, ¿no? ¿Quién lo va a ver o cómo lo van a revisar? En cambio, ahora con Adobe Sign, todos estos miedos,
todo este tiempo que perdíamos antes, vamos a desaparecerlo, ¿no? Porque Adobe Sign también te da la seguridad, ya que tiene autenticadores para que nosotros podamos enviar el documento y así ponerle una clave también para que tengamos cuidado con eso de quién es la persona que lo va a abrir. Ahora, en los últimos años hemos visto que ha habido un gran cambio en general, ya sea en personal o en cambios en las empresas, ya que hemos visto que en algunas empresas la forma de trabajar ha cambiado, ¿no? Ahora el lugar de trabajo es híbrido, algunas personas trabajan desde casa, otras están desde la oficina, entonces nos vemos que necesitan estar conectados a internet para poder realizar esto, ¿no? Así como nosotros ahora no estamos presencial, sino estamos por Teams y estamos realizando, o sea, yo si necesitaría ahorita que uno de ustedes me firme un documento, simplemente realizándolo aquí rapidito, yo se los envío y me lo devuelven en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, las empresas ahora tienen la expectativa de que esta nueva experiencia sea muchísimo mejor, no igual, sino muchísimo mejor a lo que era antes cuando interactuábamos cara a cara, ¿no? Entonces, esto es lo que ahora las empresas están buscando. ¿Y qué es lo que Adobe Sign nos va a ofrecer? ¿Qué vamos a poder hacer con Adobe Sign? Vamos a poder preparar un documento, vamos a poder realizar formularios para así enviarlos a firmar. El documento que teníamos ya hecho en Word, por ejemplo, vamos a poder enviarlo. Vamos a poder crear plantillas en el que ya sin tener que estar editándolos cada vez que enviamos, ya lo vamos a tener guardado con los campos que yo necesito que sean llenados, ¿no? Vamos a poder enviar documentos a varias personas. Si bien es cierto, podemos hacer el proceso regular de enviar un documento a 25 firmantes en un solo documento, o podemos enviar un documento hasta 300 personas desde Megasign, que es envíos en lote. Entonces, esto también nos va a ofrecer poder hacerlo, ¿no? Vamos a poder hacer el seguimiento de nuestros documentos, quién es el que lo ha enviado, quién ya lo vio, quién ya lo firmó, quién es la persona que aún no lo firma y que lo ha abierto. Entonces, yo voy a poder enviar recordatorios, voy a poder ver quién es la persona que, si es que me equivoqué al poner el correo electrónico, pues puedo volver a cambiarlo. Entonces, vamos a poder también firmar, como ya lo comenté, desde cualquier lugar, ¿no? La única persona que necesita la licencia en este caso es la persona que envía el documento a firmar. La persona que lo va a firmar no necesita. Entonces, simplemente le va a llegar al correo electrónico el link de te están solicitando un firma del documento. Él va a entrar desde su teléfono, va a entrar desde su computadora y va a poder realizarlo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una demo para poder verificar, mostrarles un poquito de cómo es que se hace, a ver un minutito, cómo es que se realiza el proceso de firma. Voy a compartirle pantalla para no tener problemas con mostrarles el correo y eso. Entonces, bien, a primera instancia lo que vemos, esta es la plataforma de Adobe Sign, es que es una página web nada más, no es una aplicación, no es algo que tengamos dentro de nuestras aplicaciones, sino que es una página web a la que nosotros ingresamos, ¿no? A primera instancia nos damos cuenta que aquí tenemos como que un pequeño resumen de todo lo que podemos hacer en Acrobat Sign. Tenemos qué documentos en curso es los que yo he enviado, cuáles documentos son los que están esperando a que ya me los firmen. Tenemos eventos y alertas, es decir, si en algún momento ya me firmaron el documento, me va a salir la alerta de que ya está realizado, ¿no? Entonces, lo más regular es el envío de un documento a firmar, que es lo principal aquí, y podemos también hacer lo que es rellenar y firmar documentos, es que yo misma relleno un documento, yo lo firme y lo envíe. Tenemos publicación de un formulario web, es decir, yo puedo crear mi formulario desde Adobe Sign
y desde aquí genera un link y ese link lo envío, ya sea, por ejemplo, soy profesora, creo mi formulario y lo envío a mis alumnos para que lo puedan llenar, ¿no? Solamente con el link que me genera, yo lo envío. Tenemos los envíos en lote, como lo mencioné, desde envíos en lote, luego les voy a mostrar, explicar un poquito mejor. Se puede enviar hasta 300 personas para que puedan firmar un mismo documento, pero aquí viene lo nuevo, ¿no? La actualización de Acrobat Sign. Tiene una nueva vista al momento de solicitar firma. Entonces, con la vista anterior, se puede enviar hasta 300 personas. Y con la vista nueva que nos está mostrando y la actualización de este 2024, se puede enviar hasta 1.000 personas para que firmen el documento en lote. Entonces, luego les voy a mostrar un poquito. Tenemos crear una plantilla en la que ya vamos a poder utilizarla. Ya tenemos creado los campos para que lo firmen. Entonces, con esto ya tengo la plantilla, simplemente poniendo los correos y escogiendo mi plantilla, voy a poder enviarla. Voy a entrar a gestionar, realizar seguimiento de todos mis acuerdos, a mejorar cuenta, que por ejemplo aquí, voy a ingresar para que lo puedan ver, yo tengo la opción de poder cargar mi logotipo. Voy a poner cargar mi logotipo y me salga. Vamos a guardarlo. Entonces me va a salir dentro de los documentos que yo envío. Ahora, vamos a mostrarle, por ejemplo, aquí también ya me sale el logo. Entonces voy a mostrarles cómo es un proceso de solicitar firmas en la vista normal. Porque aquí, bien es cierto, tenemos una nueva experiencia, como le dice Google, ¿no? Esta, por ejemplo, es la vista actualizada del 2024. Yo tengo la opción de poder cambiar a la vista clásica. Vamos a cambiarlo para poder mostrarles primero por aquí. Entonces, ¿cuál es el proceso de solicitar una firma dentro de Acrobat Sign, ¿no? Primero que nada, se divide en tres. Acá lo están dividiendo en tres. Es el envío al destinatario, el mensaje que le voy a poner al documento y el archivo que voy a subir, ¿no? Entonces, dentro de destinatarios, esta es la experiencia clásica, por si acaso. Dentro de destinataria, yo voy a poder poner hasta 25 firmantes dentro de un solo documento. Entonces, yo voy a poder poner, voy a copiar acá el correo. Entonces, yo puedo poner mi correo, puedo poner 25, ok. Pero, ¿qué pasa si yo digo, ok, quiero que firme Milagros, voy a poner otra persona, ¿verdad? Carmen Lampari, quiero que firme Gladys. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si Gladys no ve el correo? O sea, aquí está en un orden, estoy poniéndolo. La primera persona que lo va a firmar soy yo, Milagros. La segunda persona lo tiene que firmar Carmen y la tercera lo tiene que firmar Gladys. Pero si Gladys no lo firma, el documento no termina, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo generar acá? Puedo generar grupos también. Puedo hacer que dentro de esto de acá hayan dos firmantes. Entonces, puedo agregar un grupo de destinatarios y acá vamos a eliminar a Gladys. Le puedo poner un número de gerencia. Y puedo poner, ya sea Gladys. Voy a volver a poner Carmen, por ejemplo. Y en este caso, si Carmen o Gladys firman el documento, automáticamente pasaría a la persona que le toca, ¿no? Si ya no habría nadie, entonces el documento ya concluiría ahí. Entonces tenemos la opción de poder tener, por ahí un mensajito. Ya tengo la opción de poder tener el orden, de poder hacer grupos y de poder generar, ya sea no quiero en orden, entonces les llega a todos al mismo tiempo, ¿no? Gladys, Gladys, Ángela, ¿no? Ángela tiene una consulta, Milagros. Dice, ¿qué pasa si necesito firmar un acta donde superan las 25 personas? ¿Qué Ahí pasa en viene ese la caso? parte en la que podemos utilizar el archivos en lote, ¿no? Puede enviar a varias personas para que puedan firmar el mismo documento. En envíos en lote, podemos utilizarlo.
Okay, gracias. Quiero tener ahí, ahora sí puedo ver los mensajes. No me dejaban, listo. Entonces, claro, en un solo archivo, en este caso, vamos a poder usar 25. Sí. Así es en uno solo, es un envío para varios. Ahora, puedo cambiar el orden o simplemente le puedo poner el orden y que sea, por ejemplo, vamos a quitar el grupo. Imaginemos que este es un correíto, ¿no? Puedo hacer que estos dos sean al mismo tiempo también. Entonces yo puedo acomodar el orden de las personas que van a firmar e incluso puedo enviarlos, ¿no? Ahora, voy a poner acá el otro correíto para que también me pueda llegar y puedan ver el proceso correctamente. Entonces, las dos personas yo las voy a poner para que firmen. Ok. ¿Qué pasa aquí? Yo puedo poner también que firmen y puedo, necesito, tengo distintos roles para cada persona, ¿no? Puedo ponerle que firme, puedo poner que apruebe el documento, que lo acepte, puedo delegarlo o rellenar un formulario en ambas, ¿no? En este caso estamos solicitando. Ahora, también puedo poner un mensaje privado al momento de enviarlo, ¿no? Yo puedo generar un mensaje, por favor, necesito que firmen el documento. Puedo poner autenticaciones de doble factor, ¿no? Es decir, puedo poner para que pueda ser más cuidadoso mi archivo a la persona que yo le envíe. Ese es un documento que es valioso, entonces yo le puedo poner una contraseña al momento de que se envíe el documento. Puede ser una autenticación por contraseña que le llega al correo y que, vamos a ponerle para que lo puedan ver. Y que al momento de abrir el archivo me va a pedir esta contraseña. ¿Sí? Entonces, puedo poner el mensaje. Voy a cambiarla. Puedo poner el mensaje, puedo poner la contraseña, ¿no? Ahora, me pide enviar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que puedo poner, no? En este caso, yo puedes crear ya plantillas con mensajes, en el que tú simplemente buscando acá ya te van a salir cuáles son las plantillas. Esto ya lo creas desde cuenta. Quiero verificar que lo tengo. Ok. Tenemos para subir el archivo. En este caso, nos sale para poder subir archivos desde bibliotecas. Puedo subir plantillas que yo ya tengo creadas. Y podemos subir desde el almacenamiento que yo tengo con, por ejemplo, Google Drive. En este caso voy a subir desde mi archivo en mi computadora. Nos da la opción de poder subir un Word que yo he trabajado o también un PDF. Aquí podemos subir archivos de 100 páginas o de 10 megabytes, ¿no? Como un datito. Ahora, tengo la opción, nos salen opciones en las que vamos a poder proteger el archivo con contraseña, vamos a poder ponerle una fecha límite, un tipo de firma, en este caso es electrónica, y en qué idioma lo quiero, ¿no? Siempre hay que seleccionar campos vistas y agregar firma para poder seleccionar yo misma qué campos son los que van a ser rellenados. Y esta es la experiencia de la versión. El límite máximo del archivo. Mira, pues se puede subir de 100 páginas y se puede subir de 10 megabytes. Pero sí te comento que han habido casos de que hay clientes que sí suben, necesitan tener un poco más de peso al momento de subirlo, ¿no? Y se hace una solicitud ya directa a la marca, en caso de que tuvieran el licencia. Pero sí se podría. Entonces, esta es la experiencia antigua, es decir, la regular, la que siempre se está usando, ¿no? Ahora, este 2024 se ha hecho una actualización que tenemos la opción de hacerlo aquí y volver a cambiar la experiencia a una experiencia nueva. Entonces vamos a cambiarlo para que este proceso, vamos a ver cómo se ve en la nueva experiencia, ¿no? Aquí se ve distinto. Por ejemplo, la primera imagen que nos sale es elegir el documento. Vamos a elegir de la misma manera el mismo documento. Vamos a poner la constancia.
Y en este caso nos sale, por ejemplo, de igual manera el nombre del acuerdo, revisar y completar cuál es el mensaje. Ahora, en la anterior nos salía acá al costadito el cuadrito para poder hacer el cambio de las configuraciones del acuerdo. En este caso ya nos sale en una ventana distinta. Entonces yo puedo poner la fecha límite en la que este documento tiene que ser firmado, ¿no? Entonces vamos a ponerle 19 de junio. Por poner, vamos a poder poner un recordatorio a cada día, cuál es el día en que se va. O sea, si no lo han firmado hoy, que me lo recuerden mañana, en el pasado y así. Vamos a poder añadir una contraseña, si es que nosotros queremos, para el documento en el momento de ser abierto. Y bueno, el idioma, ¿no? En este caso, un datito es que si yo tengo mis plantillas de los mensajes en mi idioma, por ejemplo, español, tengo que poner acá el idioma español. Si yo los he creado y los he guardado en el idioma de inglés, tengo que poner inglés. Porque a mí me han pasado, así como experiencia, les cuento de que yo lo tenía esto en inglés y yo decía, ¿por qué no me salen las plantillas que yo las tengo creadas, ¿no? Y era porque tenía que cambiar el idioma. Entonces, aquí lo vamos a guardar y aquí de la misma manera ya nos toca a los destinatarios cómo es que vamos a firmarlo, ¿no? Yo puedo añadir desde aquí quién es la persona que lo va a firmar. Entonces, vamos a poner. La primera persona. La siguiente persona que lo va a firmar voy a ser yo. Entonces, a esta persona tiene los distintos tipos de autenticación, ¿no? En este caso, es una plataforma en la que si tú no sabes para qué sirve cada herramienta, te las va a decir dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, acá te salen todos los tipos de autenticaciones que hay. En este caso, es una licencia que tenemos para empresas, entonces hay autenticaciones que no siempre las vamos a tener porque son un otro tipo de licenciamiento, como por ejemplo la de aquí, esta no la tenemos, entonces como que no la tocamos porque es un tipo de licenciamiento que no es el que utilizamos, ¿no? Entonces, en Adobe Sign hay dos tipos, que es el de empresas grandes, en el que utilizan el nombre de Enterprise. Entonces, en ese caso es el que tengo yo. Pero en las licencias normales, que son las que usualmente son las que compran, en las que son más adquiridas, tenemos las autenticaciones, que son el correo electrónico, contraseña, teléfono, el Acrobat Sign, que es cuando ingresas con tu correo electrónico que está registrado en Acrobat Sign. Y tenemos una autenticación más, acá en mi plataforma ahorita no me sale, pero es la de OTP de correo electrónico. Esta sí está habilitada para ahora para esta plataforma. Esa es una nueva que ha salido para este 2024 en Acrobat Sign Teams, que es como lo llamamos nosotros. Entonces, ¿esto a qué va dirigido, no? Si bien es cierto, yo tengo ya acá una autenticación que dice correo electrónico, pero esta es una autenticación que solamente ingresas con tu correo electrónico para que te llegue la firma, ¿no? Algo así por decirlo así. Pero en el caso de OTP correo electrónico, esta autenticación es de que nos va a llegar un código al momento de recibir el correo, ¿no? Entonces, cuando tú abres el archivo, le va a llegar el código al correo electrónico para que tú lo pongas y puedas firmar el archivo. Entonces, esas son las seguridades que nos da Adobe Sign al momento de poder realizarlo. Entonces voy a poner, primera persona que lo firma, prueba Sign, y la segunda persona va a ser Milagro. Vamos a ponerle una pequeña contraseña acá. Y bueno, a cada uno, por favor, firmar el documento. Entonces, el momento de que le llegue, va a salir, ¿no? Ahora. Entonces, acá ya de frente te botan previsualizar y añadir el campo. El campo que nos va a mostrar acá es el campo de la nueva vista de la actualización del 2024 que hizo Adobe, ¿no? Entonces, aquí ya nos sale distinto al anterior, que ahorita también te lo voy a mostrar. De la misma forma, que a mí no me gusta esta vista y no me siento cómoda y estoy acostumbrada al otro, me sale la opción de poder
cambiar la experiencia de la experiencia clásica. Entonces, aquí con la inteligencia artificial que ya tiene Adobe, que se llama Adobe Sensei, que es el motor de inteligencia de Adobe, ya nos sale marcado los cuadritos en el que puede ser llenado o no. O puedo yo también ir creando los cuadros. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un campo de firma. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo personalizar el campo y aquí ya me salen los campos que yo tengo para poder cambiarlos, ¿no? ¿Qué tipo de cambio es? Puede ser un campo de fecha. Aquí de la misma manera puedo personalizar qué tipo de campo es, puedo poner el campo de nombre. Entonces, yo puedo ir poniendo los campos así. Ahora, si se dan cuenta, el color de aquí es el color morado, que es de la persona que va de pruebas firma. Entonces, cada colorcito, si yo selecciono el de aquí, ya me va a cambiar, por ejemplo, el color de este. Entonces, el verde es Milagros, Milagros es la persona que va. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí el nombre. Entonces, vamos llenando así, ¿no? Igual el correo electrónico. Ahora, los campos, por ejemplo, de correo electrónico y nombre, estos se llenan automáticamente, ya que está jalando la información de los correos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle correo. Y como mencioné, ¿no? Si a mí no me gusta esta forma de la nueva actualización, incluso puedo jalarlo y automáticamente ya lo voy poniendo aquí. Puedo cambiar a la forma antigua. Entonces, es decir, la forma clásica de la experiencia, yo lo cambio, el documento ya está cargado y aquí me salen ya la anterior forma que teníamos, ¿no? De la misma manera, aquí me salen las dos personas de prueba sign, que era la primera persona, va a poner la fecha, su nombre, su DNI y vamos a poder poner la firma que queremos que tenga, ¿no? Ahora, si yo quiero que sea de la otra persona de la misma manera, jalo y aquí el cuadrito azul es el que va a direccionar de quién es esa persona. Voy a ponerle aquí el nombre. Yo puedo cambiar los tamaños, puedo editar el aspecto de las letras, puedo cambiar la tipografía, puedo cambiar el color. Entonces, ya llenamos nombre, correo y las firmas de cada persona, ¿no? Entonces, aquí me sale la opción de poder guardar como plantilla este documento o simplemente enviarlo. Entonces, lo vamos a enviar y este proceso ya está hecho, ¿no? Entonces, yo ya puedo tener esta plantilla guardada y simplemente cuando yo sé que tengo que enviarlo, subo mi plantilla y yo ya sé que la persona 1 me va a llegar a la parte de arriba y la persona 2 me llena la parte del documento. Ya sé que este documento es para dos personas que tienen que firmar. Entonces, aquí constancia ya se ha enviado. Yo, como administradora de Adobe Sign, yo puedo administrar este documento que ya lo envié. Entonces, desde la pestaña administrar, yo aquí está mi archivo. Entonces, este archivo ha sido enviado primero a prueba Sign. Aquí yo puedo ver que el archivo todavía no ha sido visto. Puedo ver la actividad, se ha enviado, a qué hora se ha enviado, quién ha creado el documento. Entonces yo puedo ir gestionando desde esta plataforma, desde la pestaña de administrar, el documento que yo se ha enviado, ¿no? En el caso del documento aún no ha sido firmado y yo me equivoqué al enviarlo, puedo cancelar el documento. De la misma manera puedo descargar o si aún no me firman el documento, yo puedo enviar recordatorios, ¿no? Entonces, si yo les muestro acá mi correíto, aquí ya me llegó. Recordar más tarde que la envié ya. Ahora Aquí ya sí. tengo la firma. Entonces, a mí me llega con el logo que al comienzo habíamos puesto. No había configurado y me sale Nexis, a otro website, que me está solicitando que firma es constante. Entonces, me sale firmar el mensaje que yo le había puesto, firmar el documento. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente pongo, estamos en incógnito, entonces voy a poner revisar y firmar. En este caso, yo no tengo licencia de Acrobat Sign. Simplemente me llegó el link a mi correo electrónico, yo he ingresado y me sale para poder llenarlo, ¿no? ¿Ya? De frente me sale, por favor, firmar y rellenar el documento. Entonces,
En ese caso, el momento de mover la firma lo puse distinto. Ya está. Aquí no le puse el campo, o lo tiene que firmar la otra persona. Entonces, solamente se habilitan los campos que han sido resueltos para mí, ¿no? Entonces, sale firmar. Al momento de firmar mi documento, tengo las cuatro opciones, ¿no? Esto en el caso de que lo estoy abriendo yo desde mi computadora. Igual desde tu celular también te sale para que lo puedas dibujar, escribir, subir una imagen de firma que yo ya tenga, ¿no? Entonces, acá yo simplemente puedo poner mi nombre, puedo dibujar mi firma, puedo subir la imagen de mi foto y mi firma que ya tenga, o puedo enviar un código a mi teléfono para que me pueda llegar y poder dibujar desde mi teléfono la firma, ¿no? Entonces, firmar. Y solamente me sale poder hacer clic y firmar el documento. Yo ya envié, la primera persona ya firmó mi documento. Ahora a la siguiente persona le va a llegar automáticamente, acaba de llegar el correo, le va a llegar el de que también se necesita la firma. Y yo dentro de mi documento, vamos a actualizar, donde estoy gestionando, ya me sale uno de dos completados, ¿no? Yo puedo ver la actividad aquí, de aquí. Fue creado, a qué hora se envió, a qué hora lo vi, el firmante, a qué hora lo firmó, ¿no? Entonces, aquí recién sale que se ha enviado un milagro. Y se va viendo el proceso de todas las firmas, de quién lo ve. En todo caso, yo, por ejemplo, ya veo el correo y no lo firmo. Vamos a ver. Tengo que abrir el documento para que se vea. Miren, solamente vi el correo, ya me sale correo visto por mi lado. Ya lo vi, pero no lo he firmado. Entonces, yo imagínense que lo deje así. Pasó un día, pasa dos días, no lo firmo. Entonces, lo que puedo hacer es enviar un recordatorio para que esta persona ya firme el documento. Aquí sale. O puedo añadir a otra persona para que firme el documento en vez de milagros, ¿no? Puedo cambiar también la contraseña. Entonces vamos a poder, vamos a revisar y firmarlo. Ah, bueno, ya pasó. Tengo que copiar el link. Como yo tengo en esa pestaña, tengo la cuenta con la que yo he enviado, entonces ahí funciona, ya lo copié. Entonces me pide la contraseña que yo le había puesto. Esta contraseña, la persona que envía el documento se la tiene que brindar a la persona que va a firmarlo, ¿no? Entonces, con más seguridad ya sabe quién es la persona que lo firma. Entonces yo solamente ingreso. Son firmas electrónicas los que ofrece Adobe Acrobat Sign. Todavía no estamos trabajando con firmas digitales, porque esas son las que son avaladas por Indicopy, entonces todavía no podemos. Por el momento estamos con firmas electrónicas. Igual, aquí también al momento de terminar el documento, de ya terminar el proceso de firmas, te llega un registro de auditoría en el que se ve todo el proceso como un pequeño certificado de que ya está realizado. Entonces, yo ya lo abrí como segunda persona que tenía que firmar y ya me salen los otros datos llenos, ¿no? Entonces, en este caso, no le puse para que lo llene, lo puse al comienzo. Entonces, solamente me pide firmar, ¿no? En este caso, voy a dibujar y vamos a escribir milagros. Y me pide escribir el nombre de igual manera. Aquí ya me sale la firma de la primera persona, me sale a qué hora lo firmado y me sale la firma de que yo estoy realizando, ¿no? Entonces, solamente vamos a poner a aceptar. Ahora, yo ya terminé el proceso, ¿no? A la persona que lo mandó ya le llega la actualización de que ya está realizado. Hoy ya tengo abierto. En este caso no llega porque lo tenía abierto, ¿no? Y, por ejemplo, en mis documentos en curso ya no me salen porque ya fue terminado el proceso. Entonces, vamos a completado
Y me sale todos los documentos que había enviado en su momento, ¿no? Aquí está, y que había enviado último, constancia. Y me sale de igual manera la actividad, el documento, quién lo firmó y quién lo firmó, quiénes fueron los destinatarios a las que yo envié. Y puedo abrir el acuerdo ya firmado por las dos personas. Que me cargue y ya está lleno el acuerdo. Ahora, la persona que lo firmó, a la persona que lo firmó también le va a llegar el acuerdo. Entonces, aquí ya tengo el correo, ha sido completado. Me va a llegar dos documentos. El archivo completado, firmado por las dos personas, a quien lo han firmado. A quien lo han firmado. Y me va a salir la constancia del informe de auditoría que ha sido, cómo ha sido, quién lo ha firmado. Nos va a salir desde qué computadora ha sido firmado. ¿A qué hora ha sido firmado? ¿Qué día? ¿Quién lo ha realizado? Chequea cuando reviso la firma. O sea, yo misma firmo el documento y es que me indicas de la firma. Entonces, a las dos personas que lo está firmando, les va a llegar el documento, ¿no? De que ya ha sido realizado. Entonces, ya automáticamente. Ya a las dos personas les llega el mismo documento, les llega el mismo auditoría, ya tenemos acá el documento. De igual manera, por ejemplo, estos datos de aquí, yo puedo editar el tamaño y qué tipografía quiero, igual en las firmas, ¿no? En este caso está más a la izquierda, entonces puedo editarlo más para que sea a la derecha o el tamaño de la firma. Yo en este caso lo firmé y acá también de igual manera fue firmado, ¿no? Entonces, es un proceso en el cual vamos a que sea mucho más rápido, a diferencia de antes de que yo tenía que imprimir mi documento o incluso me dieron mi documento y que tengo que enviarlo firmado. ¿Qué hacía yo? Escaneaba mi documento o incluso le tomaba foto y lo mandaba, ¿no? Entonces, todo ese proceso que antes hacíamos, en el que, por decirlo así, nos demoramos bastante, pues ahora simplemente con enviar, abrir un link y firmarlo, y ya está, ¿no? Ahora, en el caso de envíos en lote, que es el que mencionaba, en este primer proceso son 25 firmas dentro de un documento. Ahora, yo quiero enviar el mismo documento a varios destinatarios. ¿Cómo lo envío, no? De la misma manera tenemos dos experiencias, la antigua y la nueva actualización. Esta vista que tenemos aquí es de la vista anterior que teníamos, ¿no? Yo puedo poner el correo. Puedo importar destinatarios, porque a veces son bastantes a los que yo tengo que enviar, son más de 25. Ok, el mismo documento a varias personas. Entonces, yo digo, no, pues no tengo el archivo, no sé cómo se va a subir. Entonces, acá me da la opción de poder descargar el documento de ejemplo. Entonces, yo simplemente lo cambio los datos y lo lleno. Y este mismo archivo, al guardarlo, lo importo y lo subo, ¿no? De la misma manera puedo poner el nombre de acuerdo, aquí las plantillas, como lo mencioné, el nombre de la plantilla tiene que ser tal cual el idioma, los días, subo el archivo. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es la experiencia antigua. En la experiencia antigua me permite subir el archivo hasta, me permite enviar el archivo a 300 personas. Entonces, para abajo son las personas a las que yo voy a enviar. Me permite 300, ¿no? Yo pongo el correo, el nombre, qué compañía es, cuál es el mensaje que yo quiero enviarles, el nombre. Entonces, estas 300 personas dentro de un documento solamente puede estar involucrada una persona por documento. Entonces, esta es la parte antigua, por decirlo así. En la versión nueva, nos va a permitir, esta es 300 personas con una persona involucrada por documento. Solamente a una persona le llega el documento, lo firma y ya se devuelve. Ahora, en la nueva experiencia nos va a permitir enviar hasta a 1.000 personas el documento. Entonces, de la misma manera yo subo. Entonces aquí primero me sale elegir el documento, ¿no? Estoy cargando.
Entonces, cargando ahora. Lo que nos está dando la ventaja de este 2024 es como aumentar el envío, ¿no? En el caso anterior era 300, ahora es 1000 documentos, 1000 personas por documento. Entonces, puede enviarle el mismo documento a 1000 personas. Entonces, vamos a poner en añadir destinatario de la misma manera, importar CV y me va a salir descargar plantilla, ¿no? Vamos a descargar. Entonces, a diferencia del anterior, acá me sale para poder enviar 1000 documentos para abajo a las personas, las distintas personas, pero me da la opción de poder en un mismo, bueno, que sea involucrado en un envío, ¿no? En esta persona puedo poner a que otra persona también lo pueda revisar. O sea, si yo lo envío a ella a firmar, puedo enviar a que otra persona también lo pueda revisar o una segunda firma, ¿no? Pero también lo puede ver el documento. Entonces, aquí me da la opción de que sean 1000 y para acá 100. 100 involucrados dentro de un mismo, de una misma, de un envío, ¿no? Entonces, aquí va 1000 personas dentro, para enviarlos a el mismo documento a 1000 personas y que estén involucrados 100 personas en ese documento. Entonces, esa es la diferencia de la nueva con la antigua actualización. Entonces, ya tenemos estas dos. Entonces, esto va a hacer que ya nuestro trabajo sea mucho más rápido. Tenemos la opción, como ya le mostré, de poder administrar. Y, por ejemplo, en el caso de que yo tenga 1000 transacciones, vamos a comentarles un poquito rapidito la forma de cómo se licencia, para que también lo tengan en cuenta, ¿no? En Adobe Sign tenemos dos formas de licenciamiento. El que es 150 transacciones por usuario y el que es transacciones por las personas que tú quieras. Es decir, yo Milagros necesito un usuario, es decir, mi usuario solamente va a tener 150 transacciones por usuario. Pero tengo la opción de poder comprar solamente transacciones. Puedo comprar 50, 100, 200 transacciones y puedo poner a que las use Milagros, Carmen, Gladys, X personas para que puedan utilizar esa bolsa de transacciones. Yo tengo mi año con esas transacciones, se me acabó. Ya va a acabar mi contrato que yo tengo con Adobe. Se me acabó esas transacciones. ¿Yo qué hago? Puedo adicionar una o dos transacciones que me faltan para terminar, ¿no? A diferencia del licenciamiento por usuarios. El licenciamiento por usuarios son 150 transacciones. Me faltaron tres transacciones, ¿yo qué tengo que hacer? Agarrar y adicionar un usuario más para tener 150 transacciones. Entonces, siempre es más recomendable utilizar la de transacciones. ¿Cómo yo voy verificando la cantidad de transacciones que yo voy usando, ¿no? Entonces, dentro de la pestaña Informes, tengo cómo voy usando mis acuerdos, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos que he enviado? ¿Cuáles he borrado? ¿Cuáles están en curso? Entonces, yo puedo ir verificando desde esta pestaña cómo es, ¿no? Vamos a crear un nuevo informe con suma de transacciones. ¿Cuántas transacciones yo voy usando de documento? Como para mencionarles, una transacción es un envío, ¿sí? Un envío a firmar. Entonces, vamos a seleccionar todo. Vamos a darle continuar y voy a ponerle que me dé un informe de los últimos 30 días que yo he revisado, ¿no? Entonces, aquí ya me va a salir en estos últimos 30 días cuántos he enviado. He hecho una transacción que ha sido el día de hoy. En curso me sale uno que ya tengo. Los tengo completados, caducados, cancelados, eliminados, no tengo ninguno. Así que ya me sale acá quién es la persona que ha enviado, cuántos documentos están en curso, cuántos están cancelados. En este caso ahorita no hay. Solamente está el enviado que he hecho hoy. Pero me saldría ya cada una y quién es la persona que ha realizado ese envío. Vamos a ver si me sale el pasado mes. No, es que no he tenido, como no he tenido mucho, ahorita estoy poniéndolo a 12 meses. En los últimos 12 meses me sale más directamente quiénes son las personas que han usado, ¿no? En este caso yo he usado 123 transacciones. Aún nos queda 10,
10 transacciones en curso, tengo 51 completados y me sale quién es la persona que lo ha enviado, ¿no? Tenemos para allá y similar, entonces me sale cuántas son las que yo he enviado o cuántas las que cada persona ha enviado. Entonces ya me va saliendo acá y puedo ir revisando cómo es que va mi proceso de mis transacciones o de mis firmas. Entonces, eso es más o menos el proceso de una solicitud de firma. Vamos a ver por aquí, creo que vi. Entonces, esto es algo que ya nos va a ahorrar el tiempo y todo el proceso que hacíamos antes al momento de solicitar, ¿no? O de necesitar firmar un documento. Sí. Hay una pregunta de SharePoint. Adobe Sign tiene integraciones. Ahorita no lo puedo mostrar porque no tengo yo una cuenta, pero sí. Adobe Sign tiene integraciones con lo que es SharePoint. Puedo yo crear un flujo de trabajo, igual con Power Automate. Entonces yo puedo hacer un flujo ya de trabajo creados incluso desde dentro de Adobe Acrobat Sign. Y poder ya tenerlo ahí creado para que se pueda ya simplemente yo trabajarlo desde ahí y firmarlo y que automáticamente se suba al Power Automate, al SharePoint. Si hay un proceso así, ahorita no lo puedo mostrar porque no tengo la licenciamiento completa, pero sí hay. Entonces, en algún momento, si gustan, Ángela, se pueden comunicar igual con réplica y se puede programar una capa ya más. No, Cristian, más especializada en eso, ¿no? Entonces, ahorita la pregunta de validez legal en Perú. Bueno, a diferencia de las firmas digitales, todavía no está tan centrado ahí, pero como estas son firmas electrónicas, o sea, sigue siendo válida, pero lo pueden presentar con lo que es el registro victoriano, porque igual te da una seguridad al momento de que si yo abro un documento que está firmado, me sale de que está firmado y sale como que el certificado ahí de la firma, ¿no? Entonces, aún no están conversando para que ya sea más legal al momento de. Bueno, sería en nivel administrativo. Todavía no está tan legalizada, ¿no? Están hablando ahí para que nos den ya más estrategia para poder meternos con Adobe Sign. Sí, tiene factor de autenticación, que son las. ¿A qué el usuario? Ah, ok, en la cuenta de Adobe me indicas, ¿no? Sí, tienes para que te envíen el código a tu correo electrónico o a tu celular al momento de ingresar a tu cuenta de Adobe. Sí, te pide para poder ingresar a un código, te envía a tu correo y un código al celular. Muy aparte de Acrobat. Vamos por la. A ver, dice, yo creo fichas técnicas del programa AutoCAD y luego la exporto a PDF para ser firmado por la. ¿Cómo se encuentra en un café? O sea que ya lo tienes como que programado dónde va a ir la firma, ¿correcto? Sí, allá. Sí, a veces, bueno, sí lo reconoce. Ya reconoce la cajita en donde se va a firmar. Con la inteligencia ya te lo reconoce y ahí te pone automáticamente que tienes tu firma. El año pasado hubo una capacitación que realizamos en Nexit, que era ya con integraciones con Microsoft. Entonces ahí se mostró también todo el flujo. Ahora sí, en algún momento volvemos a hacer esa capa, ya les comentaríamos a redes para que puedan asistir también. Era mucho más centrado a lo que era integraciones, cómo es el flujo. Y lo hicimos junto con Microsoft, que ellos realizaron lo de Power Automate para que puedan
revisar el flujo y ellos crearon, por ejemplo, ya la cajita lo tenían creado dentro del documento, y simplemente subiéndolo automáticamente ya lo reconocía la firma, entonces sí lo reconoce. Y bueno, eso sería todo, gracias, y ahí le doy pase a Lilian para poder ver si es que han estado atentos por ahí. Sí, ¿qué tal? Les estoy pasando ahorita el link para que puedan unirse al Kahoot. Ahorita voy a proyectar la pantalla para que puedan también unirse y poder participar de este juego. Son pocas preguntas y el ganador se va a hacer acreedor de un vale de desayuno para Starbucks. Sean facilitas. Igual, chicos, si es que en algún momento tienen consultas más específicas o directas o así que tengan dudas, se comunican con réplica sin ningún problema y ellos pueden programar capacitaciones más personalizadas o muestras, ya sea con un mayor especialista que sepan, para que les puedas también hacer una capa. Si es que gustan, no hay ningún problema, ustedes solamente se comunican. Y podemos programar capacitaciones sin ningún problema para mostrarle más directamente el producto, ¿no? Vamos a ir con las preguntitas. Y así es, cualquier duda, cualquier impresión de información, alguna demo que necesiten, nos consultan, nos contactan directamente, ya sea con su asesor o al 988-596-318. Y gustosamente nosotros los vamos a atender y ayudar en lo que requieran, ¿no? Ya sea resolver dudas, una capacitación, una demo, para poder ampliar un poco más el conocimiento de Acrobat Sign. Ahí Lilian, en el chat mejor escribe el contacto. Okay. Sí. Para que lo tenga. También pueden escribir a info@replica.com.p. Vamos, 9 personas. Esperamos hasta las 11:05 y empezamos el Kahoot. Vamos a dar inicio al Kahoot. Suerte a todos. Y empezamos.
Adobe Sign 2024, novedades, nuevas funciones y automatización de firmas. Y la primera pregunta es, ¿cuántos firmantes dentro de un mismo documento se puede tener en un envío simple? 1000 firmantes, 20 firmantes, 25 firmantes o 300 firmantes. Muy bien, tenemos 4 personas que contestaron 25 firmantes, que era la respuesta correcta. Vamos a ver cómo va los puntajes. Cristian va primero, Ángela segundo, Alexis tercero. Siguiente pregunta. Dentro de la nueva experiencia de Adobe Sign, ¿cuál es el autenticador que se añadió? ¿Correo electrónico, OTP de correo electrónico, contraseña o teléfono? Muy bien, todos respondieron OTP de correo electrónico. Y la puntuación va, Cristian sigue a la cabeza, Alexis segundo, Ángela tercero. Tercera pregunta, al momento de previsualizar el documento, ¿se puede cambiar la nueva interfaz a la antigua? ¿Sí o no? Sí, efectivamente. Nos lo mostró Milagros en varias ocasiones. Y vamos a ver cómo va el podio. Cristian va primero, Alexis y Ángela. Y la última pregunta. En el proceso de envío en masa, ¿cuántos documentos se pueden enviar? En la antigua interfaz, 25 documentos y en la nueva 300. En la antigua interfaz 300 y en la nueva 1000, en la antigua interfaz 100 y ahora 300, o en la antigua interfaz 300 y en la nueva 100. Muy bien, en la antigua interfaz se podrían enviar 300 documentos y en la nueva 1000 documentos. Muy bien, y este es el podio. En tercer lugar quedó Cristian. En segundo lugar, Ángela. Y en primer lugar, el ganador del vale, Alexis. Felicitaciones, Alexis. Felicitaciones también a nuestro podio. Finalistas quedaron Yuri. Muchas gracias a todos. Por favor, Alexis, déjanos tu correo en el chat para poder hacerte llegar el vale de desayuno vía correo electrónico. Muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar. Ya saben, cualquier consulta pueden escribirnos o llamarnos por teléfono al 988-596-318 o mandarnos un correo a info@replica.com.pe para poder atenderlos en cualquiera de las necesidades que tengan con respecto a Adobe. Milagros, muchísimas gracias por tu participación. Los esperamos en los próximos eventos que estaremos realizando. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.